tío, sí, pues bueno. Son fiestas en Alicante, son las hogueras de San Joan. Entonces, hoy vamos a preparar una cena típica que se hace el día de la plantada, que es una coca toñina. Entonces, ese es el uniforme de las macetas. Esto te lo pones a las 1:00 de mediodía y te lo quitas, pues, yo qué sé, a ver, no lo puedes quitar, es que no lo puedes quitar hasta el día siguiente. Este es el uniforme de las cosas. Bueno, los ingredientes son cebolla, bien picadita, 1/2 kilo de harina, atún de zorra, os explicaré, piñones, aceite de oliva, anís seco, perejil fresco picado, pimentón y sal. Entonces vamos a coger, esto lo vamos a guardar para la masa. Vamos a hacer primero lo que es el sofrito. Cogemos y le echamos el aceite abundante también. Yo qué sé, aquí ahora vamos a echarle aquí. No sé. Abundante de aceite, que este aceite luego lo vamos a utilizar. Echamos la cebolla. Y lo ponemos al fuego. Bien, bien, de cebolla. Es una coca típica que antes, pues es típico en Alicante, las hacían las mujeres mayores para el día de la cena de la plantada, que es el 20, el 19 o el 20 de junio. 19 de junio. Entonces echamos sal, vamos a taparla para que baje la cebolla, y son todos productos de aquí, de Alicante. Es típico en Santa Pola, Guardamar, toda esta zona de aquí. Entonces el atún de zorra, como esto antes era un... era costero, aquí vivía la gente del mar. Entonces esto antes costaba baratito, pero esto ahora te cuesta un ojo de la cara. Y eso tenían todo el año aquí. Y entonces ahora cogemos el atún de zorra. Escucháis bien, ¿eh? Atún de zorra. Y lo partimos así a trocitos. Como casi de mi gafa, así, a chiquititos. A trocitos chiquitines. Bien picadito. Luego esta masa, que os voy a enseñar hoy, la podéis usar para hacer empanadillas, empanadas de pisco también, la podéis hacer. Es una masa que está buenísima, ya la veréis. ¿Sí? ¿Sí? De todas maneras, luego cuando se desmiga un poquito más, ¿eh? Cuando se sofría un poquito. Ahora cogemos agua. Y cogemos el atún y lo ponemos a remojo en agua. Para desalarlo un poco, porque es atún, es salazón. Es atún, salazón, se dice salazón. Entonces, ahora lo dejamos, mientras que se hace más el sofrito de la cebolla, lo dejamos aquí, con agua. Fría. Agua fría, ¿eh? Y luego lo cubriremos. Bebida típica en hogueras en Alicante es anís paloma, que es lo que vamos a hacer la coca. Entonces pones hielo, un hielito. Esto se empieza a beber por la mañana, ponen puestos en el centro de Alicante, en Alfonso el Sabio, ponen puestos y regalan vasos de esto. Entonces la gente ya de buena mañana ya va a chufa. Como decimos aquí, agua fría, y aquí tenemos nuestra palomita alicantina. Toma, cámara, palomita. A la legión de les fogueres. Chin-chin. Hemos tenido la cebolla tapada al número 6, 10 minutos, y de vez en cuando la hemos removido. Entonces ahora quitamos la tapadera
y la seguimos cocinando así. Y de vez en cuando vamos moviendo para que no se queme la cebolla. Tenemos que conseguir, lo que queremos conseguir es que la cebolla se quede transparente, pero que no se queme. Ya han pasado 10 minutos más. Ahora lo que vamos a coger los piñones. Echamos los piñones. Escurrimos el atún. Lo tenemos aquí. Lo escurrimos. Y lo echamos ahí dentro. Y vamos a seguir cocinándolo 5 minutos más. Esto aquí. Esto de aquí. Lo movemos todo así. Y vamos dando la silla de atún para que se rompa. Vamos pegando la silla de atún para que se rompa y moviendo. Ahí. Y echamos el perejil también. El perejil que sea fresco, ¿eh? Y así seguimos cocinándolo unos 5 o 7 minutos más. Ahora os lo digo. La última cocción, que es esta, lo he subido al número 7. ¿Eh? Y lo he tenido, pues eso, unos 7 minutos. Ahora cogemos un poquito de este pimentón de aquí. Le vamos a echar nada más que la puntita de una cucharita sopera. ¿Eh? Porque no quiero que tampoco que sepa mucho tiempo. Vale, le doy un poquito de color. Lo movemos así, lo echamos. ¿Sí? Movemos. 7 minutos clavados. Yo siempre suelo poner el reloj de cocina. Porque así mido los tiempos. Y os lo digo, claro. Para que salga perfecto. Lo cogemos. Mirad, el kilo y medio de cebolla, cómo ha quedado. Tiene que quedar como estaba y cómo ha quedado. Tiene que quedar la cebolla mejor así, que transparente. Y vamos a coger ahora y la vamos a llevar a escurrir. Ahora cogemos un escurridor y un bol y vamos a escurrir el aceite. Y lo dejamos escurrir ahí, pues yo unos 10 minutos así. Vamos a escurrir. Mirad, todo el caldo que va soltando. Pues este caldo lo vamos a utilizar para hacer la coca, la masa de la empanada. Ahora cogemos el aceite este y lo metemos en una olla y lo dejamos calentar. Y cuando esté calentito, que ya lo tiene yo, como tiene que estar, echamos lo que ha sobrado de la cebolla y el anís. Y el anís, perdón, y el anís también, y el pimentón. Ahora os tiene los pasos. Es que como estoy como la paloma ya, estoy ya con la paloma, pues estoy empalomado. Mira, ya empiezo a hacer burbujitas en el fondo. Pues ahora cogemos, vamos a probar esto, que no salte. ¿No veis? ¿Escucháis? Cogemos una cucharadita de pimiento. Echamos aquí. Echamos la harina de golpe. Ahí. Apartamos el fuego. Apartamos el fuego. Ahí. Vamos a echar más harina porque eso se me va a quedar muy pastoso. Mirad.
como queda como una miga. Queda como una miga. Entonces lo que vamos a coger ahora, vamos a echar un poquito de sal. Vamos a echarle nada más que un poquito, porque eso es a salazón, ya tiene sal. Entonces cogemos un poquito de sal, nada más, y cogemos el anís y echamos. Vamos ahí. A ver. No preocuparos por el anís, porque luego en el alcohol se volatiza en el horno, que luego no va a saber mucho anís. El anís desaparece en el horno, le da un puntito nada más. Le echamos. Y hace que se quede la masa un poco jaldada el anís. Lo movemos bien, así. El fuego lo tengo apagado, pero lo tengo aquí encima porque el calor residual de la vitrocerámica va a hacer que se cueza y no hace falta que tengamos la vitrocerámica encendida. Solo es para escaldar la harina al principio y ya está. Bueno. Pues aquí tenemos la masa y ya la vamos a dejar enfriar, porque si no, no podemos trabajar con ella. Hemos cogido la mitad de la masa, una parte, y ahora la vamos a poner aquí. No preocuparos porque se rompa esta masa, ¿eh? Porque esta masa se rompe, pero no preocuparos. Entonces vamos a echar un poquito así. A ver, ahí, vamos a aplastarla así un poquito. Yo lo que hago es le pongo peso allí, porque si no el papel se me resbala. Y dejo aquí. Y luego ya solito. Y extendemos la masa. ¿No veis que se agrieta la masa? Pero no preocuparos. Esta masa es así. La extendemos, que quede una capa fina. Así de harina por encima para que no se pegue en el rodillo, pero poquito. Hola. Sí. Y vamos extendiendo con paciencia, poco a poco. Esta masa, no preocuparos, porque cuando la veis, tenéis que ir echando la harina por encima e ir amasando, como ya habéis visto. Si se rompe, no preocuparos, porque esta masa, mirad, igual que se rompe, haces así y se une. Así que por eso no preocuparos. Tenéis que tener un poquito de paciencia para hacerla y ya está. Pero une muy bien la masa. Como esta base de aceite es más blandita, entonces la cogemos. Sí. En la medida del horno y la vamos a cuadrar. Y tiene que quedar finita. Ya. Pues ahora cogemos la coca y le seguimos la llanta. Yo tengo una llanta de horno, pero si no tenéis una llanta de horno, a la bandeja del horno le dais la vuelta y la utilizáis como llanta. Ponemos esta parte aquí. Cogemos el relleno y lo ponemos por aquí. Es una masa trabajosa, ¿eh? Porque tiene trabajo, porque se rompe, pero igual que se rompe, se une. Y es tener un poco de paciencia, pero probarla, porque de verdad que es una masa que está buenísima. Vamos a aprovecharlo todo bien. Y
ahora viene lo complicado, que es darle la vuelta. Si se rompe, no pasa nada, porque se une la masa otra vez. Pero cogemos, la medimos, más o menos, y hacemos con decisión. Una, dos, y patapum. Me queda un poco corto de allí. Bueno, esta es la regla. ¿Lo veis? Mira, la masa se rompe. Entonces, bueno, vamos a dejarla así. Ya le pongo yo por aquí más masa. La masa hasta que le quito aquí. Y así lo veis. Aquí para sellarla no hay que echarle huevo. Se sella solo. Sí. A ver. Entonces, yo tengo esta de aquí. Queda corto, entonces cojo los pedazos de aquí. Mira, tiene que quedar lo más fina posible. Cuanto más fina, mejor. Y cogemos aquí, si se rompe o lo que sea, mirad, es así. Y lo colocamos, ahora lo unimos. Así. Está bajosa, ¿eh? La copa está bajosa, pero está muy buena. Aquí hace falta, hacemos así. Vamos subiendo los picos, vamos aplastando. Así. Y pellizco la masa. Así. Y luego la que sobra la quitamos. Dejamos la masa así. Dejando un poquito, se le pone así. Y la quitamos, le sobra. Pellizcamos. Ya está. Bueno, fogueres 2014. Ahora vamos a batir un huevo y a pintarla. Vamos a hacerlo. Voy a hacer un poco más de sal para que el huevo, de hecho sal, ya si el huevo se deshace mejor. Pintamos. Cogemos bien y pintamos. Mirad, el empalme que le he hecho antes, ya con los huevos se lo haces así. ¿Eh? Ni se nota. Bueno, hemos pintado con huevo, ahora la metemos al horno a 190 grados de media hora a 40 minutos, según el horno, ¿eh? Yo lo pongo media hora para no pecar y luego ya tiraré. Y... bueno, este ya está. He tenido 35 minutos. En mi horno 35 minutos a 190 grados. Mira, la coca tañina tiene que quedar así. La masa, la veis partida, pues es así, ¿eh? Tiene que quedar toda la masa quebrada.
ya la dejaremos enfriar para comer. Ay, que me quita mi gorro de los fogueres. Mirad, con la masa que ha sobrado, le ha liado el papel film y la meto al congelador. Y con eso puedo hacer empanadillas, de morcilla, de queso, de cebolla con atún y guisantes, de pisto. Y al congelador. Bueno, pues aquí tenéis la copa termina. Mirad qué fina que ha quedado la masa. La masa tiene que quedar así fina y luego se tiene que casi deshacer cuando se vaya a comer. Eso es que la copa termina ha salido perfecta. Pues os deseo felices fiestas y este año en Alicante la fiesta va a ser increíble. Así que si podéis venir a Alicante, que cae en fin de semana, las hogueras o la costa.